segundo. Estoy metiendo, Lucía. Perdonad. Momento reportero de la BBC. Entonces, estábamos diciendo que íbamos a editar el servidor. Así, estamos viendo las pruebas. Mira, le he dado a dos puntos Q, que por cierto es la forma de salirse de BIM, por si no lo sabíais. Bueno, la prueba esta no funciona por temas de rendimiento, lo que estábamos diciendo. Entonces vamos a echarle un vistazo al lead token, vamos a ver qué es lo que está haciendo para no funcionar. Test token, veis que tiene trials aquí como 100.000, que son un mogollón. Lo que hace es un montón de pruebas y comprobar que los tokens realmente sean aleatorios, es decir, ver la frecuencia de cada letra, de los tokens que se han generado, y ver que no estén por encima de una desviación esperada, que es el 5 por la raíz cuadrada de la frecuencia esperada. Pequeña fórmula, vale, un pequeño truco. Entonces vamos a ver si de esta forma, reduciendo el número de veces que se hace la prueba, efectivamente funciona mucho más rápido y va bien. La siguiente sería el backtest, que se lanza también, bueno, primero tiene aquí un return fuera de la función, esto lo quitamos porque no hace falta, y veis que el backtest, ¿cuántas veces se ejecuta? Pues se ejecuta 10.000 veces. Entonces lo que vamos a hacer es lanzarlo solamente 1.000 veces. De esta forma, ahora ya va mucho más rápido y se ejecuta bien. Entonces vamos a comitear esto. Y ya podemos lanzar las pruebas sin miedo a que fracasen. Esto es muy interesante para comprobar que no rompamos nada, sobre todo ahora con promesas que son bastante delicadas, pues es interesante tenerlas andando. Así que vamos a ver aquí cómo hacerlo todo con promesas. Primero, vemos que cuando se crea el servidor, lo que se hace es inicializarlo a continuación. Esto es un poco extraño. Primero porque las opciones y la callback se le pasan al constructor. ¿No sería más sensato crear el servidor y luego lanzar con una función init, o en este caso sería start, lanzar lo que es el servidor, arrancarlo con una función aparte? Pues yo creo que sí, porque además de esa forma, fijaos que la callback solamente se usa aquí. Entonces de esa forma no tenemos que guardar la callback como atributo. Vamos a probarlo. Decimos start, ya no tenemos que decir que inicializamos el servidor, no lo llamamos desde aquí y los parámetros los pasamos desde aquí. Sin embargo, el options, y bueno, de hecho el options también se usa solamente en esta función, así que no tendríamos que guardarlo como atributo tampoco. Y el servidor sí que necesitamos guardarlo como atributo, porque al llamar a la función end, que ahora va a tener más sentido llamarlo stop, necesitamos tener el servidor para pararlo. Así que esto fuera, ponemos aquí, y de hecho ni siquiera tenemos que guardarlo. Donde hagamos this.options lo reemplazamos por simplemente options. ¿Vale? Y el puerto, veis que lo usamos aquí. Sacamos también el mensaje. Y lo primero que hacemos es esta cosa que igual lo vemos un poco extraño. Esto ya no, los parámetros los quitamos del constructor. La callback igual. Y aquí en vez de usar this.callback, vamos a llamar directamente a la callback del parámetro. Arreglado. Bueno, pues entonces también podríamos, esto queda un poco raro, modificar un atributo del options que nos han pasado, así que yo creo que estaría muy bien también crear una constante port que fuera options.port
o default port. De esta forma ya no tenemos que usar en cada sitio options.port, sino que vamos a usar directamente la variable port. Queda más bonito. Muy bien, pues ahora tenemos que cambiar todos los sitios donde se crea un servidor. Para eso hacemos git grep server. Pues todos son en libserver. Y son la función start y la función stop, que lo único que hacen son crear un nuevo servidor. Pues aquí en lugar de esto tenemos que hacer new server.start. El stop será llamar a server.stop. Y tenemos un par de pruebas que también lo que hacen es crear un servidor. Bueno, de hecho, vamos a ver si nos pasan tres argumentos. Lo que hacemos es arrancar el servidor con el puerto que nos digan. Entonces sería punto. Lo cambiamos de nuevo. Pues ya está. Y en test start, ¿qué es lo que se hace? Se llama primero start y luego se llama a stop. Pues muy bien. Como teníamos la función con una interfaz de start y stop, que en realidad lo que se exporta no se exporta la clase server, pues ha sido muy sencillo. Esto es una cosa que en general es buena práctica, no exportar clases, sino exportar funciones que utilicen las clases. ¿Vale? Aquí vamos a tener un problema porque estamos haciendo return newServer.start y la función start del servidor no devuelve el propio servidor. No sé si entendéis lo que pasa. Si aquí hacemos return newServer.start, antes hacíamos return newServer, al cual le pasábamos, es decir, esto de aquí. NewServer, al cual le pasábamos las opciones. Entonces se devolvía al servidor. Ahora estamos devolviendo lo que devuelva la función start, que no es nada. Así que o lo cambiamos aquí o cambiamos para que la función start devuelva this, que va a ser lo más sencillo. Listo. Así, quien nos llame a start va a tener el servidor y puede llamar luego a stop para ese servidor. ¿Vale? Otra cosa que vemos aquí, lo vamos a ver muy bien en la prueba. Veis que const server se guarda como start y luego a continuación se llama a stop pasándole el server. Pero esto es un poco, digamos, redundante, porque en realidad podemos hacer simplemente, como tenemos el server, server.stop. Vale, eso quiere decir que nos ahorramos esta función de aquí. Solo tenemos start y ya eso nos devuelve un servidor al cual podemos llamar y decirle que se pare. ¿Quién más usa? Okay. Obviamente ya no podemos exportar. Y aquí estamos exportando el servidor, cosa que en realidad no, fuera. Ya no exportamos el servidor. Nos aseguramos de que no se use en ningún otro sitio. Efectivamente. ¿Y quién llama a ese server, a esa función start? Vamos a buscar quién hace un require de esto, ¿vale? Para eso buscamos todos los sitios donde se usa el server y dentro de un require. Pues se usa en libloadtest, libclient y en index, en la exportación del servidor y en nodecached. Bien, pues entonces vamos a ir cambiándola. Primero nodecached, vamos a ver qué se hace aquí. El servidor se importa y luego se llama server.start solamente. Pues aquí va a ser muy sencillo. Podemos solamente importar la función start y ahora la llamamos directamente. Cuando se cambia una interfaz es muy importante comprobar todos los usuarios de la interfaz para que no exploten, claro.
En index también se exporta el start, pues esto es muy sencillo. De hecho, solo tenemos que... ¿Veis que se exportan aquí tres clases? Bueno, tres objetos: start, client y caché. Pues yo creo que podemos directamente decir module.export es igual a start, va a ser función start, client y caché. Y aquí en, en los requires le decimos que solamente queremos el start del fichero server, la clase client. Aquí veis que sin embargo se está exportando una clase en contra de lo que os he dicho antes. Luego lo miraremos si nos da tiempo y vemos cómo mejorarlo. Vale, entonces de esta forma ya no necesitamos estos tres. De declaraciones, exportamos directamente solamente lo que queremos, start, client y caché. Y esto lo podemos poner en una sola línea porque es cortito. Pues muy bien. Nos quedan dos, new client. Aquí de server se llama server.start, lógicamente, y luego al final server.stop, perdón, y se guarda el servidor. Así que en lugar de eso vamos a decirle const server. A ver, antes de nada, en lugar de importar todo el server, importamos solamente la función start. De esta forma, pues, tenemos libre la variable server. Podemos decirle que aquí queremos crear un servidor que sea el resultado de llamar a start, y a continuación tenemos el servidor, pero le decimos server.stop en este caso. Ya no necesitamos que start nos devuelva ningún no de cache, vale, sino que lo tenemos directamente. Y cuando queremos terminar, llamamos a server.stop. Esto yo creo que sería correcto. Y nos queda uno, que es la test, que seguramente va a pasar lo mismo. Importamos start. Este fichero lo que hace es ejecutar las pruebas de carga. Le decimos const server igual a start. Ya necesitamos obtener este valor de la callback, sino que cuando queramos parar llamamos a server.stop. Pues listo. Y aquí nos da error porque este error no se usa. Este de aquí arriba deberíamos comprobar, se hace con testing.check, otro bug hemos encontrado porque este error de arriba no se estaba comprobando en ningún sitio. Vale, cambiamos esto para que se ejecute de esa forma. Si da error, pues ya no se va a seguir ejecutando. Vale, ya está. Pues listo, entonces ahora en teoría podemos correr las pruebas de nuevo. Todo tiene que funcionar correctamente. Perfecto. Pues ahora vamos a decir que aquí lo que estamos haciendo es start and stop server with functions. Todo esto voy a ir haciendo push para que lo podáis ver si os interesa.
Siguiente, vamos a seguir con nuestro plan maléfico, que consiste en realmente el objetivo de hoy, que todavía no hemos empezado, es quitar callbacks y meter promesas. ¿Cómo se haría esto? Bueno, primero tenemos que asegurarnos de que la función de testing que usamos nos permite usar promesas. Vale, vamos a suponer que sí, que me estoy temiendo yo que esto no nos va a permitir usar promesas. No estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a comprobar lo que es lo más fácil. ¿Qué versión de testing estamos usando? Asterisco. Vamos a ver cuál está en este momento. ¿Cuál tenemos? 201. Entonces me parece que la 201 ya soporta promesas. Vamos a asegurarnos. Simplemente añadimos un test que en lugar de tener una callback devuelva una promesa. Y la añadimos aquí. Async function test promise. Ya no tenemos. Vamos a escribirlo a la moderna con la llave en la misma línea. Ya no tenemos que pasarle una callback. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, bueno, en lugar de esto, como no tenemos todavía nada así, devolvemos una promesa. Resolve. Y aquí lo que le decimos es, por ejemplo, podemos arrancar el servidor y pararlo y después llamar a la promesa. Vale. Pues sería básicamente, copiamos este test. Aquí server stop, llamamos a resolve. De esta forma, igual que arriba, primero creamos el servidor en el puerto que nos digan. Esto voy a poner un poco más cookie. Arrancamos el servidor. De hecho, para que necesitamos aquí el options, esto es una tontería. Simplificamos también. Fuera. Y aquí usamos una ahorro function, que son más bonitas, nos ahorramos unos cuantos caracteres. Perfecto, pues ya lo tenemos. Y ahora se va a quejar de que test promise no se usa, pues la ejecutamos a continuación después de. Y ahora puedo correr las pruebas simplemente. Test is not a function. Vamos a ver por qué no le gusta. Claro, porque todavía no se ha exportado. Esto hay que ponerlo debajo. Vamos a ver si ahora funciona. Tampoco. Tenemos que usar entonces module.export.test. Y ahora ya tiene que funcionar. Vale, perfecto, pues ha funcionado. O sea que funciona con promesas también la librería de tests. A no ser que al no tener callback la ejecute directamente. ¿Qué podría ser? Ni siquiera esté llamando a nada de esto. Vamos a probar si está ejecutando algo. Vamos a ponerlo en estilo millennial. Ah, pues sí que está llamando bien. Qué agradable sorpresa. Aunque a lo mejor no está esperando a que arranque el servidor. Vamos a poner el OLI aquí dentro. Pasa todas las pruebas, funciona perfecta. Pues muy bien, así que si devolvemos una promesa, él está ejecutando la promesa. Solo nos queda cambiar el start para que en lugar de pasarle una callback o además de pasarle una callback, podamos no pasarle callback y que él devuelva una promesa.
Entonces, ¿cómo lo haríamos? Sería return new promise, aquí de nuevo resolve reject. Va a haber dos condiciones, una que funcione todo bien y otra que vaya todo mal. Entonces, para que funcione sin callback, lo que tenemos que hacer es vamos a primero meterlo todo esto en una callback, ¿vale? En otra función distinta. Se va a llamar startPromise. Solamente recibe un conjunto de opciones. ¿Vale? Ejecuta todo esto y como ya no tenemos callback, lo que tiene que hacer es no va a devolver this, sino que va a devolver, no tiene sentido que devuelva this, sino que devuelve una promesa. Refactorizamos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Si va todo bien, entonces lo que tenemos que hacer es return, resolve, y no tenemos que pasarle nada porque no devuelve nada. No es condicional, sino que siempre llamamos a resolve. Primero pintamos la traza mejor. Y bueno, fijaos que esto estaba pensado para que el notice solamente se pintara si no había callback. Vale, así que en este caso lo que vamos a hacer es quitar esto de aquí y ponerlo aquí. Vale, pero llamamos a la callback. Y aquí abajo, log notice, igual. Vale, no necesitamos el error. Todo esto lo ponemos aquí abajo. Bueno, no. Mira, vamos a llamar a reject con el error. Sí. Creo que es mejor esto. Todo este trocito lo pasamos aquí arriba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora mismo simplemente devolvemos una promesa, ejecutamos esta historia del log, creamos el servidor, cada vez que nos abran un socket damos a new connection con las opciones y con el log, inicializamos el socket y finalmente resolvemos la promesa cuando termine el listen y la rechazamos cuando salga un error. Como la API de Node es con listen y con un evento, no podemos cambiarlo, ¿vale? Entonces, en lugar de callback aquí, lo que usamos es return resolve. Y esto lo podemos cambiar un poquito más. Simplemente decirle, si hay un error, pues me llamamos a reject con lo que sea. No es necesario poner aquí una callback. Y por las mismas, cuando termine listen, me llamas a resolve. Pues ya está un poquito más simplificado. Y ahora toda esa mandanga la tenemos que meter aquí, en el start, que va a ser nuestra interfaz hacia afuera. Entonces vamos a decirle, repito amigos, no quiero que penséis que me patrocina nadie, pero en el momento de... No me vais si sois mayores, por cierto, de edad. Pero como yo ya soy bastante mayor, esto da un poquito de marcha a la emisión. Entonces vamos aquí a decir que vamos a start promise, pasándole las opciones. Then quiere decir que ha ido todo bien. No me van a pasar ningún parámetro. Y hacemos lo que sea, que en este caso es mostrar un log. Mejor dicho, en realidad es, si hay callback, llamamos a la callback. Esto yo creo que necesitamos la llave para esta tontería. Quitamos el punto y coma. Si hay callback, llamamos a la callback. Y si no, pintamos el notice. Y en el catch, ahora vamos a tener un error. Nos manda solamente error. Bien. ¿Qué hacemos? Creamos un mensaje con el puerto, que va a ser options.port.
¿vale? Con el error convertido a string. Si hay callback de nuevo, vamos a la callback. En caso contrario, guardamos un log. Y a continuación, devolvemos el disk que nos hace falta y chapamos el tema. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. O nos falta algo, parece que nos falta algo. Que nos falta, esto está bien. Y aquí nos falta cerrar. Ah, no, entonces es que está mal hecho, claro. El then le faltaba un paréntesis aquí. Vale, ahora sí. Perfecto, entonces veis que esto está muy bien porque hemos dividido en dos la ejecución. Primero, en el start promise convertimos a una promesa que resolvemos o no resolvemos, ¿vale? Resolvemos o bien rechazamos según de error o función el listen, y luego la parte del manejo de la callback. Pero tenemos aquí un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que estamos devolviendo this para devolver el servidor, pero al mismo tiempo tenemos que devolver una promesa. Entonces, como no podemos hacer las dos cosas, tenemos que optar por devolver la promesa. Y en este momento vamos a devolver la promesa con el start, con lo cual nos vamos a quedar sin servidor. Así que no podemos hacerlo así. Esta interfaz que hemos puesto era muy ingeniosa para callbacks, pero no funciona bien para promesas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues vamos a tener que exportar una función create, que lo único que haga sea devolver un servidor. Y luego, con ese servidor que nos dan, tenemos que llamar a start o a stop. Con lo cual, esta función de start ya no nos va a hacer falta. Y estas opciones, por cierto, ya no tenemos que pasárselas al constructor, sino que van a estar en la función start. Así que esto se lo vamos a parar. Voy a poner aquí como comentario a start de server. Perfecto, pues ya lo tenemos. Tenemos que decir this.startPromise. El puerto no está definido aquí, entonces la parte que da valor al puerto tenemos que ponerla aquí arriba, en la función start. Y esto además nos va a servir para aquí poder usar el puerto que sea. Vale. Y al start promise le tenemos que pasar el puerto, porque claro, ahora se va a quejar de que el puerto no lo tiene. Se lo pasamos como opción. Muy bien. Pues ya está. Y ahora se nos queja de que no existe start en varios sitios. Aquí. Muy bien, pues tenemos simplemente que separarlo. Créate. Aquí le decimos server.start, así de fácil. Se nos va a quejar también en este test. Server.start, y al exportar vamos a tener que exportar create y test. Entonces todos los sitios que teníamos antes que hemos cambiado. Aquí vamos a tener que importar, en vez de start, create, y pues simplemente create.start. Los otros sitios eran, si no recuerdo mal, client, que está aquí, y load test.
Pues igual. En el client se importa, por cierto, para crear un servidor para la prueba. Y ahora sería server.start. Listo. Y en el siguiente, WN lo que hace es pasar al siguiente fichero. Igual, pues complica un poquito más la vida, pero bueno, yo creo que es. Aceptable la complejidad. De hecho, aquí hay una variable star que son un montón de sitios. Bueno, pues así nos la quitamos en medio. Server.start y ya está. Bueno, pues esto ha sido un poco más complicado de lo que parecía, pero yo creo que ha quedado bastante bien. Corremos las pruebas antes de nada. Y ahora podemos aprovechar el cambio que hemos hecho para simplificar las pruebas. En particular, la primera prueba de test start, que en realidad hace lo mismo que la segunda, no la podemos cargar. Y la segunda prueba podemos convertirla en async function test promise. De esta forma no tenemos que hacer el resolve, simplemente vamos a hacer crear el servidor y aquí await server start, en el puerto que sea, pintamos el OLI, damos a testing check y server stop, de nuevo tendríamos que cambiarla para que fuera también, para que pudiera funcionar como una promesa. Entonces tendríamos aquí, vamos a hacer como antes, que yo creo que aquí no vale la pena. Bueno, vamos a probar. Vamos a hacer stop promise. Y aquí lo que hacemos es return new promise, que sería resolve solamente, porque el error no nos interesa en este momento. Bueno, vamos a decir que sí. Es posible que la callback devuelva un error. Entonces decimos que va a devolver una promesa. Si hay un error, volvemos return, llamamos a reject, caso contrario llamamos a resolvemos. Es lo que no le gusta. Esto de aquí. Pues aquí tenemos que hacer await de server.stop. Y ¿dónde estamos? Vale. Tenemos nuestra promesa. Y aquí le vamos a decir. A ver. Esto es una promesa, con lo cual diríamos server.close. Aquí sería then. Callback catch callback de error. Entonces esto lo cambiamos, va a ser simplemente muy sencillo. Pero en realidad tampoco necesitamos para nada esta historia. Pues de callback.catchCallback. Así de fácil. En cualquier caso, llamamos a la callback si existe. Si no existe, no podemos. Entonces vamos a hacer un pequeño truco. Va a ser una función que no haga nada.
Por ejemplo, esta. Si nos pasan callback, le damos a void. Mejor todavía, yo creo que podríamos. A ver, vamos a crear una función que sea callback, y si no existe callback, entonces una función vacía. Entonces le damos a void, y si no, a void. ¿Vale? Como void parece que es una keyword, no le gusta, vamos a poner cd, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, y si no, sería una función que parece que esto no le gusta mucho, que crea aquí esta función. Bueno, como no le gusta esto, vamos a hacerlo de otra forma. Callback o void y callback o void. Como no le gusta, sería cb. Vale, ya está. Nos queda un errorcito por aquí. En este caso no es necesario hacer el check de error, porque si falla, lo que va a pasar es que la promesa, esto va a explotar, ¿vale? Y va a salir una excepción y directamente la cazará la librería de testing. Pues ya estaría. Vamos a ver. No le ha gustado el close, parece, me ha parecido ver al pasar. Vamos a ver. Efectivamente, en el server 77. Línea 77. Claro, sería this.stopPromise. Entonces ahora sí, nos vamos a stopPromise. Vale, pues ya funciona. Entonces podéis ver que nuestra funcióncita de prueba, que antes era un poco enrevesada, a pesar de que hemos tenido que meter un poco de complejidad aquí en las funciones de promesas, porque teníamos que llamar a una API que no está preparada para promesas, pero sin embargo, bueno, no se queda tampoco tan complicado y la prueba se vuelve súper sencilla. ¿Veis? Podemos ya quitar la prueba antigua, test start, esta la quitamos y llamamos test start a esta de aquí, a la suplantadora, y ya solo tenemos que ejecutar a esta. Test start, ya quitamos la de promise y nuestro test se queda así de sencillo. Volvemos a probar. Bueno, vamos a ejecutar solamente libserver. Perfecto, no hay problema. Vamos a ver ahora qué más tenemos que convertir a promesa de aquí. Me parece que nada. Creo que nada más. Vale. La conexión. Aquí no tiene nada de callbacks. Bueno, es decir, se maneja todo esto con callbacks, pero son eventos. No son callbacks explícitas, así que no tenemos que cambiar nada más. Muy bien, lo siguiente que habría que modificar sería el cliente. Esta prueba de cliente, muy interesante, porque lo que se hace aquí es crear un cliente completo para Node-cached, ¿vale? ¿Qué gracia tiene esto? Pues que para probarlo bien necesitamos un cliente, necesitamos a alguien que nos lance peticiones. Podemos hacerlo a mano, como hemos hecho antes, abriendo un socket, pero eso es un poco pesado.
En lugar de eso, tenemos aquí un cliente que nos permite hacer cosas luego, como por ejemplo, vámonos a los test, esto de aquí. Fijaros esta prueba lo que hace. Esta prueba lo que hace es corre el test. Este run test es una función que se define aquí abajo. Supongo. Vamos a ver el run test. ¿Dónde está definido? Aquí. Sí, pues simplemente arrancar servidor, arrancar cliente y corre la prueba que sea, que es la callback. Esto que nos pasan aquí como callback sería la prueba. Vale, es decir, arranca el cliente, el servidor, arranca el cliente, corre la prueba, luego para el cliente y para el servidor. Esto está hecho así porque es mucho más sencillo. Claro, con callbacks veis que se está liando aquí una bastante gorda. Entonces, en el momento que tenemos un test con más o menos enjundia, pues se vuelve esto una pirámide infernal. Entonces, por eso Run Client lo que hace es abreviar el proceso. Pero si lo cambiamos a promesas, todo esto se puede hacer con await, con async await, y va a ser mucho más sencillo. Entonces, primero se pone una clave. La key es test y un token que se crea aleatorio. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues creamos un token aleatorio para cada vez usar una clave distinta. De forma que si se quedara un test a media, pues lo más que puede pasar es que se quede algo de basurilla en la base de datos, bueno, en memoria en este caso. Pero el resto de tests seguirían funcionando porque son todos independientes. Básicamente hace que todos los tests sean independientes. Y el valor, pues se crea aquí, es simplemente un objetito AB, que tiene un atributo A con un valor B. Entonces lo primero que se hace es, se pone la clave y el valor, se guardan en memoria. 10 me parece que es el tiempo de expiración, ¿vale? Aquí los flags me parece que no están tenidos en cuenta en este cliente. Vamos a verlo. Set es set, llama set key value is time. Efectivamente, no, es tiempo de expiración, sí, no son flags. Vale, correcto. Entonces volvemos a donde estábamos. Bien, entonces con un tiempo de expiración de 10 segundos, si da error se termina, se comprueba que haya dado true, que devuelva true. Luego se llama client.get con la misma clave, se comprueba que el valor sea el correcto con assert equals. Después se borra la clave y se comprueba que ya no devuelva nada. Al hacer get key nos tiene que devolver null. Vale, si no, pues nos va mostrando estos mensajes de error. Cuando cambiemos todo a callbacks, el resultado va a ser que todo esto se va a volver secuencial, va a ser algo así. Os lo pongo así como spoiler, ¿vale? Para la siguiente sesión, pero no nos da tiempo a hacerlo, porque nos quedan 2 minutos. Sería algo así. Await. A ver, mejor. Const result es igual a await client.set, key value 10. Ahora sería testing. No tenemos que hacer el check este tan molesto de cada vez, comprobar que el error no tenga nada. Sería testing.assert equals result true. Valid set result, esto igual. Luego const. Ya no podemos usar result, así que sería. Esto sería set result. No, result. Sí. Set result, aquí set result y aquí get result es igual a await client.getKey. Perdón, que aquí no van a ninguna historia. Y luego igual, entonces ya no tendríamos tanta callback, pero esto lo vamos a dejar para otra sesión porque nos ha dado ya la hora. Y os voy a agradecer muchísimo el haber, bueno, vamos a comitear lo que tenemos aquí. Perdón, que es como una llave. Quito el spoiler. Siempre lo último que hacemos es correr las pruebas. De nuevo, para ver que no hayamos roto nada.
Y primero vamos a hacerlo esto en dos partes. Git commit user create for server. Ejecutamos con pm para ir viendo cada cosa. Pues aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí también, esto también, esto también. Y aquí, bueno, esto también, que es la función en sí. Todo esto ya son callbacks. Callbacks. Esto sí. No. Bueno, esto es también. Vale. Y el resto de así es que start y stop usen callbacks. Promesas, perdón. Push. Y pues muchísimas gracias por haber atendido a esta sesión de la excitante vida del programador open source. No de cache de estar a vuestra disposición y yo también para lo que queráis. Muchas gracias. Adiós.